que estemos muy bien el día de hoy. Aquí Doberman, después de dos largos meses de no haber subido videos, sí, vamos a comenzar con un desafío hardcore. Ay, tengo, no sé, hueva. Llevo bastante tiempo sin jugar de Trigger, señores. Es que va a ser muy difícil para mí. Como siempre, las reglas son las mismas. Llegar 100, a 10.000 puntos, 100.000 iba a decir, a 10.000 puntos en la Arena de la Muerte utilizando ciertas armas. El desafío hardcore de este, de esta semana, la siguiente semana va a haber otro, ya saben, va a ser semanal, ya saben, será utilizar tres armas, ¿sí? Significa que va a estar por predefinida y no pueden utilizar otras armas, tienen que ser con estas, ¿sí? Espero que las tengan todas y si no, pues chetos. Este es el desafío hardcore llamado Con la Mafia No Te Metas, y para eso vamos a necesitar tres armas. Primero, una katana para ir bien yakuza. Segundo, vamos a ir con una AK-47, 74, me vale madre. Y con un Spain. Como saben, todas estas armas son armas de narco, ¿sí? Los ítems van a llevárselos como les dé la gana, no se preocupen. Hay un puto carro derrapando aquí afuera de mi casa. Y pues comencemos. Ay, Dios. Vamos a callarnos a ver qué dice. Chingón. We are in for something very special. We have a veteran warrior who promises an impressive performance because this warrior has shown he knows how to rain pain and kill zombies. Hace mucho que no juego de Trigger, señores. No estoy ni seguro si vaya a poderlo. Así es que ¡sua! Soy un samurái, un sexy sensual samurái. Swash, 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 swash. Soy un super, super chingón. Swash. En la jeta, mira, mira la pateta. Soy un cholo, soy cholo. ¿Quién va? ¿Quién va? Éntrenle, háganmela de pedo, por favor. De uno por uno. Swash. Swash. Muy bien. No estará muy alto, espérame. No estará muy alto el volumen. Creo que sí, vamos a bajarle. Soy chingón, güey. Soy chingón, voy a aplicar la Kill Bill con esta. Aumenta de puntos, esto va a ser bastante fácil. De hecho me dieron armas bastante equilibradas, ¿sí? La única que no me gusta es la AK-47-74. Me vale madre, la AK y ya. La cuerno chivo, ya. La cuernito de chivo. Yo soy un pinche yakuza aquí. La gente pregunta por qué no hago desafíos hardcores con armas de cuerpo a cuerpo. Bueno, señores, como saben, tiene que ser un reto didáctico. Sí, tiene que ser un reto difícil, pero a la vez que tampoco está tan pasado de lanza, ¿no? Por ejemplo, eso de, oh, vente a la arena a sobrevivir con pura mariposa. O sea, no. Éntrale, gordito. Éntrale, mi gordito satsi. Por ejemplo, si yo pido que hagas con dos armas, es por algo, ¿no? Para que complementes. Porque como les digo, es muy fácil para muchas personas simplemente utilizar armas cuerpo a cuerpo. Vente para acá, Steffi. Pelea de fierrotes. Sabroso. El dog chocando. Chocando filo con Steffi. Chiquitos. Me van a censurar el canal por porno. A ver. Muy bien. Mi poder Jedi. Vamos a aprovechar que todavía baja, güey. Todavía bajará. Sí. Vamos a guardar la cajita para cuando la necesite. Muy bien. Sí puedo hacer 10.000 puntos, señores. No creo que esté tan difícil hacer 10.000 puntos. Vamos a empezar con lo cholo loco. Vamos a curarnos. ¡Chingas a tu madre, culero! Me pegó el puñetas, güey. No mames. Y le estaba disparando en la cara, güey. Son puras mamadas, señores. Vamos a sacar la cuerno de chivo. Aquí está. ¡Güey, no mames, güey! Les estoy disparando y no se hacen para atrás. Son cholos estos también. Bueno, cholos contra
contra yacuzas, ¿cuál pedo? Yo soy el narcocholo aquí y ellos son los cholos. Los cholos zombies. Ya te vi, chiquito. Recarga sensual. No mames, güey, hay otro ahí. ¿Es en serio, güey? Chingas a tu madre, pinche vomitrón de mierda. Quita ese morra. Es un bastardo. Te haré. ¿Cómo de? Te haré dormir con los peces, maldito. Eres mi perra, eres mi perra. ¡Dime, vaquero! Drogas, drogas. Bastante importante, señor, las drogas. Veamos qué pasa. Sí, me escuchan medio raro, señores, que estoy como ronquito porque me bañé y pues. Sí, qué raro, ¿no? Que me haya bañado. Me bañé y me metí el aire acondicionado y me dio ronquitis ahí de. Tengo poquita garganta. Tengo la garganta un poquito, no sé, ronca. Pero creo que eso no es pretexto como para no subir un video. O sea, ¿qué? ¿A poco juego de Trigger con la boca? ¿Qué ching? Nuevo desafío hardcore, jugar con la lengua. Quema, 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 quema. Háganmela de pedo, por favor. Ni uno por uno. No se peleen. Suasha. Mira este, mira, mira. Sorequetón. Sua, sua, sua. Pues yo. Ya sé aquí, boludos. Vamos a sacar la cuerno de chivo chivoso. Para nosotros siempre va a ser la cuerno de chivo. Y que chingue a su madre los que no quieran. Es que en serio, señores. O sea, ya todos sabemos que no es la cuerno de chivo. Pero nomás la vemos, güey. Vemos que es la cuerno de chivo. Pero de Atreger le vale madre. Y le pone los nombres que les dé la gana a las armas, ¿no? Por ejemplo, si tú ves una carabine, estos pendejos le van a poner rifle narcocholo de mata no sé qué de las nazis. Por ejemplo. Órale, puñetas. Órale. ¿Soy tan cholo, güey? ¡Shazo! Voy a ponerle pause. Ahí está. Es que me tengo que mover. Estaba sentado en una posición muy rara. Y pues me estaba acalambrando. Y yo con una cara de chingas a tu madre. Todos tenemos ese momento, güey, en el que se nos acalambra la pata y creemos que nos la van a tener que amputar, güey. De que, güey, dormí malo. Ay, hijo de tu. Pero aquí tenemos al señor Pollo Kamikaze. Muy bien. ¿Me dejas al señor Pollo completo, por favor? ¡Chingas a tu madre! ¿Qué pedo? ¡Guachen a este mugroso, asqueroso sabandija! Pues te la vas a pelar. Te haré dormir con los peces. Estoy hablando como... No sé si ustedes conocen al Capone, señores. Y no hablando del YouTube. No hablando del YouTube. Hablamos del Capone de... Del matón de allá, güey. De esos matones mafiosos, ¿sí? Ha habido bastantes personajes importantes mafiosos en la vida, güey. Personas que no, como los padrinos. Aquí hay una caja invisible, dice esta madre. No, está del otro lado. Ya me había escamado, dije, pinche juego bugueado. Vamos a... ¡Ah! Vamos, señor Pollo, no te quedes aquí. Tengo miedo. ¡Chingas a tu madre! Me vio feo el culero. Se fue una minini. Recargo, te hago del pedo. Este güey me trae ganas, güey. Este me quiere dar y no consejos. ¡Toma! Mi poder sensual del suaj. Date quieta. Si se las vi, las intenciones, Muy bien, muy bien. Últimamente he estado jugando con gente en Shadowgun, señores. Vamos a hacerlo oficial. Que... ¡Ufa madre! La vi en cámara lenta, me dio miedo. Señores, voy a jugar con ustedes, con los subs, con los que quieran jugar conmigo, los viernes, ¿sí? Todos los viernes voy a intentar, no les prometo que sí lo voy a hacer, o sea, sí, voy a intentar todos los viernes jugar con ustedes, porque quién sabe si no pueda o si tenga algo que hacer, o sea, ¿ustedes entienden ese tipo de conceptos conceptuosos? ¿Qué chingando tengo armas, puñetas? Tengo que recargar municiones, me tengo que refiliar. Pero bueno, la cosa, señores, de que
Voy a intentar jugar con ustedes porque ya, ¿cómo se dice? Yo entiendo el poquito eso. O sea, yo sé que ustedes quieren jugar conmigo, pero yo, como les digo, soy una persona, güey. No he jugado Shadowgun en mucho tiempo. Soy un pinche noob. Este güey me tocó estando de 20 metros, no mames. Guacha, güey. Puro pinche gordo aquí. Entonces, vamos a intentar jugar Shadowgun los viernes, ¿sí? No sé por qué me siguen preguntando, güey, pásame tu skipe, güey, ¿cómo es tu nombre de usuario? Güey, está en la descripción, güey, no mames, ¿cuántas veces les tengo que decir eso, güey? Fiebre de daños, vamos a utilizar nuestro poder de la patentada. ¡Desaparezcan ante mí, bastardos! ¡Uy, no, 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 no! Güey, me acabé las... Me acabé los pinches medicinas y ni cuenta me di, güey, estoy bien pendejo. No es un secreto que estoy bien pendejo, pero estoy bien pendejo. Steffi, vas para atrás. ¡Mira este! No respeta el puñetas. Ven para acá. Te acabo de matar, ¿por qué regresas? Perra. Está bien, güey, ahí le llevamos. Ahí le llevamos bien este pinche vato otra vez. Pinche Calvito de Brazers. Quítate, quítate. No mames, güey, ¿es en serio? Bueno, te voy a dar un regalito. Nomás porque te estimo y te quiero mucho. ¡Órale, puñeta! Todo un pinche narco el dog. Con su torretita Thompson. ¿Por qué es una Thompson esta, güey? Aquí le ponen un Spain. Pinches Madfinger traducciones, please. ¿Dónde están, güey? Háganmela de pedo, por favor. Vénganse de uno por uno. No, 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 no me lo empujen, no me lo empujen, pinches hackers. Steffi me está empujando el pinche científico, güey. Tienen que morir. Tengo que ir por mis dorgas, señores. Tengo que ir por mis dorgas. Vamos. Las dorgas esperan. Jolines, tío. Onda vital para todos. Vamos a agarrar las dorgas que quedan aquí. Fierce Eye. Interesante. Ahí viene el científico, no, no es el científico, me estoy pendejando. Ahí viene el Calvito de Bracer. Vamos a la zona super repartidora de pokebolas. Oh my, mi hija, sí te quería agarrar. Con el tubo enfrente, mira. Para el que sigue preguntando quién es Steffi, güey, tiene la descripción, güey, gráfica, güey, de quién es Steffi y por qué se ganó su nombre. ¡Chingas a tu madre! ¿Cuánto me bajó de un golpe, güey? No me la mames. Es del diablo, no chévere, gente. Estoy a 2000 puntos, güey. No puedo perder, güey. No puedo perder, güey. No mames. Estoy ya tan cerca, güey. Pero tan lejos al mismo tiempo. Vamos, tengo que juntar los 10.000 puntos. No mames. Sé cuánto. Steffi. Ufa, madre. Ese momento en el que crees que te golpeó, pero la matas, güey. Esa es la definición de... de felicidad, güey. El momento en el que te salvas de Steffi. ¡Oh, verga, no! ¡Ah, puta madre! Hace mucho que no juego, güey. Pero me faltaron 1000 y feria puntos, güey. No soy rajón, señores. No soy rajón. Estamos a 1000 puntos, güey. Tengo que completar este desafío, sí o sí. Y me apareció un lado el puto, güey. ¿Es en serio? Sacar esta, güey. Me gusta más esta. No se mueren, güey. Son bien puñetas. Güey, no mames. Steffi casi me mata, güey. Son mamadas. La sentí cerca, güey. El fierrote también. Oh, chiquito. Báilale, puñetas, báilale. Pinche batote, muérete. Güey, es del diablo, güey. Ese golpe que me dio Steffi, güey, me derribó, güey. Esa madre, güey, la neta. Pega bastante duro la vieja esa, güey. El Enrique, güey, deja su récord personal ahí. Sujetota. Para que yo lo venza. Diciéndome, jaja, tú no puedes ser 10.000 puntos. Y yo, ah, sí. Veamos quién no puede hacer 10.000 puntos.
Tengo que entrenar, güey, de Tracker, güey. Hace un chingo que no juego, no mames. Pero ya he mejorado las armas y estoy mejorando armas. Quedan varias. Tengo bastante trabajo por hacer todavía con algunas armas. ¡Shuwasa! ¡Señor Pollo, cúbreme! ¡Wasa! ¡Chawasu! ¡Sorequetón! ¡Ya sé aquí, boludo! Muy bien. No está yendo tan mal como pensé que me iba a ir. Ya juntamos los 10.000 puntos. Soy bien puñetas por usar continúes, lo sé. ¡2.000! ¡Hice 25.000 millones! Bueno, señores, hasta aquí el desafío. Es un desafío bastante, no sé, común. Yo sé que es bastante común. Y ni modo, pero este sería el desafío que quiero que ustedes pasen. Yo soy un continúe, pero para no dejarlo a medias. Porque ya saben, señores, yo me rajo, pero no, a veces como que no es tiempo para rajarse. Y pues nada, espero que lo intenten, que lo logren y que me arrebasen. Porque es lo que me importa, güey, que lo intenten y me arrebasen. ¿Sí? Así pueden comparar qué tan chingones son, qué tan chingones van y todo eso. Y nada, señores, muchas gracias por ver el desafío hardcore de esta semana. Que no tiene muy hardcore que digamos, pero es un desafío igual. Y nos vemos en la siguiente semana con otro desafío. ¡Qué récord!